Hitherto, de aquí hasta ahora, your version might say up until now. Su versión puede decir hasta ahora. You, my goodness, you have asked. No han pedido nothing in my name. Nada en mi nombre. Up until now. Hasta ahora. Up until now. Hasta ahora. You have asked nothing in my name. No habéis pedido nada en mi nombre. You say why? Y usted dice por qué. Because Jesus was a man. Porque Jesús era un hombre. And he hadn't been glorified yet. Y aún no había sido glorificado. So up until now, así que hasta ahora, you've asked nothing in my name. No has pedido nada en mi nombre. Watch this now. Pero mire eso. How many of you here believe? ¿Cuántos de ustedes aquí creen? Jesus never yielded to sin. Shout amen. Que Jesús nunca cedió al pecado. Levante su mano. Dígame. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? Anything, cualquier cosa, Jesus yielded to, a lo cual Jesús cedió, would be the area, sería el área, in which, en la cual, you could not use his name. Usted no pudiese usar su nombre. Oh, Jesus. You know why you can cast out devils with that name? ¿Sabe por qué puede echar fuera demonios con ese nombre? Because he never yielded to one. Porque nunca cedió a ninguno de ellos. You didn't hear me good. No me escuchó bien. The reason why you can cast out devils. La razón por la cual usted puede echar fuera any demonios. Any devil. Cualquier demonio. Is because he, the man. Es porque él como hombre. Never yielded to one devil. Nunca cedió a ningún demonio. That's why. Por tanto. Every devil now knows his name. Cada demonio hoy día conoce su nombre. So when you say the name Jesus, y cuando usted dice el nombre Jesús, it gets the attention, eso toma la atención, of every principality, de todo principado, of every spiritual wickedness, de toda maldad, of every unclean thing, de toda cosa inmunda, because he never bowed, por cuanto él nunca se postró a ninguno de ellos. Therefore, por tanto, from his resurrection, de su resurrección, they now have to bow to the name. Ahora tienen que ellos postrarse ante el nombre. Something, oh, something happened. Something is happening. Algo está pasando. Some, no, lift your hands up. Lift your hands up. Levante su mano. Levante su mano. Something is happening. Algo está pasando. Something is happening. Algo está pasando. Something is happening. Algo está pasando. I am that I am is present. Yo soy el que soy está presente. Something is happening in this arena. Está pasando en esta arena. Something is happening in this arena. Algo está pasando en esta arena. Put this in your spirit, please. Ponga esto en su espíritu, por favor. Put this in your spirit, please. Ponga esto en su espíritu, por favor. Up until now, hasta ahora, you haven't asked for anything in my name. Nada habéis pedido en mi nombre. You know the reason why? ¿Sabe por qué? Because they couldn't. Porque no podían. Do you know why you couldn't? Do you know why? Come on. ¿Sabe usted por qué? Do you know why we couldn't say in the name of Adam? ¿Sabe usted por qué no podíamos decir en el nombre de Adán? You spirit come out. Espíritu sal fuera. Because Adam yielded. Porque Adán cedió. You know why we couldn't say in the name of Moses? ¿Sabe por qué no podíamos decir en el nombre de Moisés? Because he yielded. Porque él cedió. You know why we couldn't say the name of Jeremiah come out? ¿Sabe por qué no podíamos decir en el nombre de Jeremías sal fuera? Because they were all men that yielded. Porque todos fueron hombres que cedieron. But there was one man. Pero hubo un hombre who never yielded. Que nunca cedió. Therefore, por tanto, he is Lord of lords. Es Señor de señores. King of kings. Rey de reyes. Lord of lords. Señor de señores. So
So you know what happened now? ¿Sabe qué pasó ahora? Something happened. Algo pasó. Is now. Es ahora. God. Dios. Became a man. Se hizo hombre. You didn't hear it. No me escuchó. God. Dios. Became a man. Se hizo hombre. That was what Israel didn't have. Eso es lo que Israel no tenía. The revelation they had before. La revelación que tenían antes. Was that he was God. Era de que él era Dios. Up there in the clouds. Allá arriba por las nubes. In a burning bush. En una zarza ardiente. In a box. En una caja. Behind the curtain. Detrás del velo. But the word became flesh. Pero el verbo se hizo carne. Now, put this in your spirit, please. Ahora ponga esto en su espíritu, por favor. Very important. Muy importante. At his en su resurrection, resurrección, a switch took place. Hubo un cambio. I said a switch took place. Dije que ocurrió un cambio. I said, oh, you didn't hear me good. Dije que, mire, no me escuchó bien. This is what happened. Esto fue lo que pasó. At his resurrection. En su resurrección. He then said. Él dice. Now you go in my name. Ahora vayan en mi nombre. In my name. En mi nombre. You can cast out devils. Pueden echar fuera demonios. Heal the sick. Sanar al enfermo. Raise the dead. Levantar a los muertos. You know why? ¿Sabe por qué? Because I conquered death. Porque yo conquisté la muerte. I conquered hell and the grave. Yo conquisté el infierno y la tumba. I conquered cancer. Conquisté el cáncer. I conquered arthritis. Conquisté la artritis. I conquered blindness. Conquisté la ceguera. I conquered everything. Conquisté todas las cosas. That was regarded as the curse. Que era parte de la maldición. Now you can use my name. Ahora pueden usar mi nombre. Now, listen to this. Ahora escuche esto. Listen to my kabakasai. Wow. Listen to this now. Escucha esto ahora. Please listen. Por favor, escuche. We're going to go back to our roots. Vamos a regresar a nuestras raíces. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. This was the revelation Israel had. Esta era la revelación que tenía Israel. They had the revelation. La revelación. Of an all-sufficient one. De uno que era suficiente para todo. An almighty one. Y un todopoderoso. An all powerful one. Uno que tiene todo poder. The name I am. En el nombre yo soy. Now you think of what that name means. Ahora piense en lo que quiere decir ese nombre. Now go with me to a wilderness. Pero ahora vaya conmigo a un desierto. For 40 years. 40 años. For 40 years. 40 años. A pillar of cloud by day. Columna de fuego de día. A pillar of fire by night. Columna de fuego de noche. They had supernatural health. Tenían salud sobrenatural. A self-existent one. Uno que existía en sí mismo. There was no Albertsons. No había ningún problema. There was no grocery stores in the wilderness. No habían tiendas de supermercado en el desierto. But they were kept. Pero fueron guardados by a self-existent one. Por uno que es autoexistente. Who can do all things. Que puede hacer todas las cosas. He can open the Red Sea. Que puede abrir el Mar Muerto. He can shut the mouths of lions. Que puede cerrar la boca de leones. He can knock down Jericho wall. Puede tumbar los muros de Jericó. They saw. Vieron. An all-sufficient one. A uno que es todo suficiente. They saw a complete God. Vieron a un Dios completo. And he said, my name is I am. Y dijo, mi nombre es yo soy. Watch this now. Pero mire esto ahora. Put this in your spirit, please. Y ponga esto en su espíritu, por favor. Are you ready to hear it? ¿Está listo para escucharlo? Listen to this. Escuche esto. Because porque Jesus Jesús conquered Satan conquistó a Satanás and all of his forces. Y todos sus demonios. Listen to this. Escuche esto. The name el nombre Jesus Jesús to the church
para la iglesia. Let me hide behind here. Es más, me voy a esconder detrás de este púlpito. I said to you, something's getting ready to hit here. Dije que algo va a caer aquí. And you better respond to it. Y más vale que usted responda. The name Jesus. El nombre Jesús. To the church. A la iglesia. Is what the name I am is. Es lo que el nombre yo soy es. To Israel. A Israel. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Is the former. Es lo primero. And the latter. Y lo postrero. Together. Juntos. So. The name Jesus. Por tanto, el nombre Jesús. To the church. A la iglesia. Is what the I am. Es lo que el yo soy. Is to Israel. Es a Israel. And he now says. Y ahora él dice. Go in my name. Id en mi nombre. Go in the power. Id en el poder. Of a self-existent one. De uno que existe en sí mismo. There's nothing that's going to be limited to you. No hay nadie que sea limitado para usted. You have an unlimited power. Usted tiene un poder ilimitado. I said you have. Dije que tienes. An unlimited power. Un poder ilimitado. The name Jesus. El nombre Jesús. The name Jesus. El nombre Jesús. Is the ladder. Es lo postrero, the latter, lo postrero, name, nombre, of God, de Dios. Come to CAP, our Apostolic and Prophetic Conference, and experience an encounter with God. Be equipped and activated so you can demonstrate His supernatural power in your life, city, and nation. Quite incredible. Everyone's getting healed. It changes your life. You learn something new. Every one of them were healed by the supernatural power of God. But all of a sudden, the pain left. He was raised from the dead, glorified the name of God, Jesus Christ. My life will never be the same. Join Apostle Cash Luna, Prophet Heidi Baker, Apostle Rennie McLean, and Apostle Guillermo Maldonado, ministering in worship, new wine, and special musical guest Israel Houghton and New Breed. Be a part of the Glory Movement. CAP 2013, October 3, 4, and 5 in Miami, Florida. Your life will never be the same. Register today. Venga a CAP, nuestra conferencia apostólica y profética, y experimente un encuentro con Dios. Sea equipado y activado para que pueda demostrar el poder sobrenatural de Dios en su vida, ciudad y nación. Una manifestación sobrenatural de Cristo en nuestras vidas. Sordo y mudo, oye, habla. Está respirando de nuevo, se levantó, resucitó. Nos lleva de una manera sobrenatural a ser el ahora en este tiempo. CAP no es un evento, CAP es un encuentro sobrenatural con Dios. Únase al apóstol Cash Luna, la profeta Heidi Baker, el apóstol Rennie McLean y el apóstol Guillermo Maldonado, ministrando en adoración New Wine y como invitados especiales en la música Israel Houghton y New Breed. Sea parte del movimiento de gloria CAP 2013, el 3, 4 y 5 de octubre en Miami, Florida. Su vida nunca será igual. Inscríbase hoy.